Es ruso, ¿no? Sábado gigante. Y la Carola, preciosa, estupenda, con esas patas donde está innovando. Me voy con el Zapi rápidamente. Saludados todos. A ver. Oye, no sé si supieron de un letrero que se puso en un lugar de Italia y decía zona de prostitutas. Salió una niña con cartera para una esquina. Quedó un letrero, pero se hizo una nota de aquello y esto es lo que informa el italiano. Ese letrero dice zona de prostituta. Atención, de prostituta. ¿Tú sabés si no, para no ir a pasearte con tus cabros chicos y te pregunten quién es esa señorita que está parada en la esquina y que está haciendo gestos, papá? Bueno, para que no, para evitarte aquello, pusieron ese letrero. Otros dijeron que no, es como una zona turística, hay que anunciar aquí hay prostitutas y a buen precio, sí, claro. Por lo tanto, vaya a cotizar. O sea, acá en Chile tendrían que poner en varios lados. Sí, se sabe. En Apoquindo todavía ya no hay. No sé. Sí, hay. Pero en todo caso, el letrero, insisto, da como una idea de legalidad al tema de la prostitución. Oye, la chimey. Lo más difícil, quizás en el fútbol, es golpear la pelota en movimiento, ¿cierto? Sí, claro. Eso uno diría que es más fácil pegarle cuando está la pelota muerta. Sí, es decir, no, en un penalti, en un tiro libre, en fin. El que sabe tirar tiro libre y que es seco y todo el mundo lo reconoce, Roberto Carlos, por favor, una vez más, no, el mejor tiro libre de la historia. Mira, mira cómo le pega, de qué distancia. Jugando por... Esto es jugando por Brasil, creo que. Mira, la distancia que toma, son como, no sé, 20 metros. Mira cómo le pega. ¡Pum! Para dentro. Oh, hay que verlo, de frente para decir. El tipo le pega la pelota, hace cualquier cosa en el aire. Mira, va para afuera. Va para afuera. Salió. Pero se mete. ¡Ah, mentira! Maestro, no, esa guay de edad, esa poca mucha mental. Este gallo sabe. Mira, pareciera que era este. Mira, ¡oye, bueno! ¡Truco! Se le pega, borde externo, 3D. Ese es un buen tiro libre. Hay muy pocos hombres que saben tirar así. Sí. Pelín, aquí está. No, pero ya escúchame. Parece que va afuera, pero son los rebeldes. Este, por favor, no, ve el video 100 veces, porque no cacha tirar tiro libre. También es de Brasil, mira. Este es el peor tiro libre en la historia. Mira, va a patear. Y se prepara. Y el lateral. Y se enoja. Y el lateral. Y se enoja. No te puedo creer. Ni siquiera puede, va a sacarlo. O sea, no hay... ¡Ay, qué eso, mamá! Pero mira, mira. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo que se le corrió el arco? ¿Para izquierda? Es como de la Católica. Bueno, suele pasar, te quiero contar, obviamente se burlaron de él, le van a llamar del Real Madrid y le echaron otros chistes a este muchacho porque el tiro libre malo. Bueno, en una de esas tiene más sangre que varios los que juegan en el Oye, Madrid, ¿le ha pasado a ustedes que de repente van en el auto y se escuchan sirenas y se vienen las motos y van como haciéndole espacio, haciéndole hueco? La comitiva, los que vienen. Bueno, este gallo hizo lo mismo en moto y quiso hacerle espacio y como detener y no lo pescaron. No te puedo creer. A una ambulancia, venía la ambulancia y el tipo fue abriendo el espacio en la moto, mira, se mete en la autopista, viene con las balizas. Dice, por favor, vamos a cortar el tránsito porque viene la ambulancia. ¿Se escucha la ambulancia? Sí, claro. Por lo tanto, cuidado con el camión porque el camión no tiene freno. Y el camión le hace, se cambia de pista. Ya, sí. El motociclista estaba muy adelantado a la ambulancia. Pero el que viene atrás no lo ve. No ve al motociclista. ¡No te puedo creer! ¡Todo! ¡Oh! Pero yo, ¡y ahora llega la ambulancia! Oye, ¿sabes que de repente como que no se diferencia porque los dos son amarillos? Ahora, la ambulancia lo echó a recogerlo a él. Mira. La ambulancia se detiene y se lo lleva a él. La ambulancia. Oye, pero caché que a la moto no le pasó nada, pero el güey lo agarró. Pero sí. La Javiera tiene razón, llegó rápido la ambulancia para el accidente. Que si venía claro. La ambulancia. Oye, ¿cómo John te digo? Federman. Este gallo, a la hora del taco, uno se desespera. Y uno quisiera tener que el auto apretar un botón y se convirtiera en helicóptero. No sé, o que fuera un tanque y ir por el parque. Bueno, este gallo encontró algo parecido. ¿Qué? Pero legal, no tengo idea. Dijo, por aquí me voy yo más rápido. Mira, se fue por las líneas del tranvía. Como que él toma el metro y se fue por ahí. Llegó el tiro. ¡Cara raja! ¡Loco! La línea del tranvía. Por acá anda re poca gente. Mira, y fue pasando por la estación y todo. Mira, este gallo. Como que anda por el metro. Como que le metáis en el metro. Claro. Mira, pasa algo. Cachó que venía el metro. Dijo, voy a ir más rápido que el tren nomás. Tienes que andar rápido, además. Porque si no te pillas. No, pero ¿cómo salís de ahí después? Claro. Ahí, pues así. Después, ¿cómo salís? Así. Es que son tranvías, no son metros. Claro, son tranvías. Salen en la superficie. No, pero te vas. Oye, hay una campaña publicitaria que espera que la gente contamine menos, sobre todo con sus autos. Una campaña. Me parece buena, es gráfica, es clara. Mira, ahí está. A ver. Publicidad contra la contaminación.
Ahí está hecho con efecto Pix sin acción. Llama. La enchufó. La desenchufó. Se va. Ya. Está señalizando con una naranja. Fíjate que es la promoción de un nuevo auto eléctrico. Y te están diciendo que la conducción va a ser como esto. Lleva claro. Gente. No están vendiendo un motor, auto con este comercial. Obvio, bate. El motor no, no te se escucha. Quedan todos relajados, tranquilos, felices la vida, cómodos. Dos autos. Creo dos autos cuatro. Se caro. No aceleran ni frenan nada. Espérate. Con las fotos. Ay, como que te dicen que pueden meterlo donde quieras y así. ¿Es el auto? Me lo pongo. Bacán. Bueno, bueno, bueno. Muy bonito. Oye, yo este no he podido descifrar si es de India o Pakistán, pero es de por ahí. Y fíjate que tiene que ver con un tipo que aparece el cantante y va a empezar y la banda empieza a tocar su música. Pero el gallo como que no... Yo creo que está medio paranoico con el terrorismo. Porque está no cachó la banda. Se asustó, mira. Yo creo que está, el ambiente está muy complicado. Pensó que corrían balas. Es como Golem. Y era la banda. Es Golem del Choro de los Anillos. Ahí le dijeron, no, si es el baterista que está tocando una nota que nada que ver. Que se asusta. Bueno, es como Batacio para escaparse, pero es como. Está traumado. Pasa que en esos lugares siempre están. No. Tenía no, muy siento, buen oído el tipo. Qué buen oído. Pero pensó que eran. Hasta yo pensé que eran malos. El ambiente está muy violento. Sí, en el mundo. Está como día el lunes, ¿sabes? Oye, espérate, no, con este te golpeo, Carola. ¿Te acuerdas del gordito que cantaba como Whitney Houston? Sí, maestro. Es bueno. Recordemos. El nuevo Susan Boyle. Sí. Ah, lo vamos a mostrar. ¿Cómo de nuevo? Felipe, ¿le gustan las niñas ya estoy o no los niños? Recordando quién es. Lo chaqueté en la sección, por favor. ¿Qué está la tercera ya? Porque no te veo aquí repetir. Ah, el resumen. Sí. Siempre te amaré. Vamos. Ah, se me paran todavía los pelos. Todavía se me paran los pelos a la Carola escuchando. Es que parece el compañero. Ustedes tendrán que saber a qué más se le pasó. A mí, a Felipe. No, o sea, no me pasa que lo encuentro espectacular. Levanto calma, Felipe. No. No, pero como del efecto que provoca, ¿ustedes también? Sí, bueno, ahora no sé si pongo pelúa o qué, pero este cabrón más tiene otro talento. ¿Qué? ¿Cuál? No es solamente un rostro bonito que canta. ¿Qué hace más? Ay, es muy hábil en el baile. ¡Mira! Ah, tiene una figura. Mira, el mismo. Uy, mira. El Salfate taiwanés. No, este guatón está igual su huevo. Mira, ¿se te paró algo, Carol, ahora? No. Se me bajó. Se te bajaron. ¿Te puedo decir algo, pollo? Es un niño. Es una niña en cuerpo de hombre. Sí. Eso es lo que es. Por eso baila así y canta así. Pero ahí se me paró de nuevo. Mire. La capela bailando, es una figura mundial. Es una niña con otro cuerpo. Es el verdadero chancho chino. No, es una niña. Es una niña con cuerpo de hombre. La chasquilla me encanta. Es una mujer de hombre. ¿Se acuerdan de...? Oye, dice que con la primera gran plata que gané se operaron. ¿Se acuerdan de...? Se le mostró un gato que estaba como parado cachando mal. No, cachando el mono. O sea, ya. Y con música yo que estaba develando el misterio del gato sapo. De ese gato cachando con mucha atención. Igual que la otra vez. Estaba con un disfraz de gato. No, sí, esta es la verdadera identidad del gato. Oiga. ¿Por qué eso? Mira. No, ahí está el gato. No, ahora estaba ensayando. Ahora le pusieron un bote. Era el gato con bota. Ya. Ya. ¿Qué te dije? Sí, pero les quiero decir, estaba ensayando. ¿Qué es esto? Y no pestañé igual. ¿Qué de banda? Oye. Mira, uy, le están haciendo así con la manito a alguien por detrás. Con la computación le metes con una facilidad impresionante. Un traje así como de, del gato con botas, ya le podía hacer cualquier huevo. Oye, el gato se está poniendo así. Y no, ya va. Está roqueando. Se viene el gato, el zorro. Pero está mal, ¿por qué? No. Genial. No, está
Laura Carrillo. Pero ¿sabes qué? Eso me parece un abuso. No pueden hacer eso con un animal, pobrecito. No, si son con no, computadores. Son con fotos. No lo torturan. Y he terminado el zapping de hoy. Lo dudo. Sin Mina, lo dudo. Lo dudo.